no sé la palabra en español muy bien, we try to supinate, tratar de buscar ese ángulo, de tratar de empujar el pecho más hacia arriba, hacia la quijada, para enfocarnos en el pecho de arriba. Perfecto, bien dicho. Dándole mucha presión al pecho, y no necesariamente tiene que ser tan pesado, porque muy pesado envuelve mucho, demasiado otro músculo, y se le va el ¿cómo se dice? El enfoque. El enfoque al del pecho, y después está usando los brazos y los shoulders demasiado. En realidad, tú quieres enfocar en el pecho. El pecho. Sí. Eso es lo único que queremos tratar este día. Let's go, baby. ¿Y cuántas repeticiones? Yo y Jonathan estamos tratando de buscar estar bien redondo para esta preparación. Con el más redondo el músculo, más grande se ve. So, tenemos las repeticiones de 10 hasta 20 repeticiones. Wow, para muchas. Para tener maximales de ejercicio. Sí. So for those of you that are watching that don't understand Spanish, we're starting off with some incline dumbbell flies. Basically to say what Marco has been saying is that we're just starting out with dumbbell flies, incline dumbbell flies, just to pre-exhaust the muscle. You know, you don't have to necessarily go heavy. We are, you know, starting out pretty light, going higher rep, just trying to force a lot of blood into the muscle so that when we get into the compound movements, pues movimientos más complejos luego. Right, when we get sí. into more compound movements, you know, we can really target sí. the muscle better. Porque el músculo ya será ya preparado. Right, right. Yeah. Por el sanguíneo, sí. Yeah. Un truco que a mí me gusta hacer en este ejercicio es imaginar el pecho tocando la quijada, o si nada, la quijada tocando el pecho, porque para llegar a ese nivel hay que subir la espalda, y eso lo que hace es poner más enfoque en el pecho y seguir empujando con el pecho. Let's go, come on. Come on. There you go. Let's work, baby. Come on. Y siempre se cuida el compañero por el hombro, ¿no? Sí. Si mayormente necesita mucha ayuda desde el principio, hay que tratar de bajar el peso un poco, hacer algo. Pero sí, tratamos de, como estamos en preparación, no queremos agobiarnos tampoco.